The first of which has taken Roman Reigns to the limit. His name is Jey Uso. A ver, a ver, ¿qué pasó? Second superstar who doesn't need to qualify. His name is Kevin Owens. Ah, oh, ay, oh, qué lindo. Hook of the leg, Zayn and Corbin have qualified for the Elimination Chamber. <laughs> Bienvenidos a otro video, como verán en el título, vamos a hablar sobre el episodio semanal de SmackDown, Friday SmackDown para ustedes. Ok, estamos a una semana de Elimination Chamber 2021. Este episodio de la marca azul fue para buscar a todos los retadores que iban a entrar a la cámara de la eliminación por parte de SmackDown para retar a Roman. Raines. En eso se fijó todo el episodio Bien, hubieron combates buenos, combates malos Tengo que decirlo, que si hablamos a nivel general Creo que fue un SmackDown bastante decente Bajó un poquito el nivel eh, comparándolo con semanas anteriores Pero no fue para nada malo Creo que fue bastante entretenido Vámonos de una vez con lo peor de la noche Y vamos a analizar algunos de los combates que se dieron Caca Tulio, digamos las cosas como son Bien, empezamos hablando del combate de los misterios. Obviamente, Dominic y su padre Rey enfrentándose a Baron Corbin y a Sami Zayn. Los ganadores de este combate iban directamente a la cámara de la eliminación por decisión de Adam Pierce y de Roman Reigns, que al parecer también es dueño de SmackDown. El combate Vaya, la verdad estuvo bastante bastante lento, bastante básico. Vi un par de errores ahí por parte de Dominic. Como siempre digo, Dominic tiene días buenos y días malos. Anoche, la verdad, no creo que haya sido su mejor combate. Al final se lleva la victoria Sammy Saint y Baron Corbin y clasificaban a Elimination Chamber. La molestia de algunos fanáticos de decir... ¿Qué hace Sammy Zayn, ¿Qué hace Baron Corbin en una lucha por el nombre One Contender para ver y retar a Roman Reigns? Y ellos, la verdad, es que no tienen mucha credibilidad. Bueno, por el lado de Sammy Zayn lo entendería porque hace poco fue campeón intercontinental. De repente, eso le daba algo de credibilidad. Por el lado de Baron Corbin. Brother, no sé, o sea, tiene que haber algún tipo de Jover, tiene que haber algún tipo de luchador que no tiene ninguna chance de ganar en Elimination Chamber. O sea, no siempre van a ser todos ex-campeones con mucha credibilidad y con muchas posibilidades de ganar. O sea... Realmente, Baron Corbin iba a entrar porque alguien tiene que entrar a ganarse los pins, a salir primero, a llevarse los golpes de los demás. O sea, realmente no sabemos cuál va a ser el desempeño o el papel de Baron Corbin en Elimination Chamber. Pero lo cierto es que estos dos se clasificaban a la Cámara de la Eliminación. Bueno, lo intentamos. Bien, hablemos del combate de Liv Morgan con Bailey. Destacada participación, la verdad, de Liv Morgan. Lo estoy poniendo en lo peor de la noche porque. Lo dije la semana pasada, el Riot Squad le está haciendo el trabajo a Bailey luego de perder su feudo con Bianca Belair. O sea, por un lado WWE trata de impulsar a una nueva estrella como lesbianca Bianca Belair, pero por el otro lado sacrifican a Ruby Riot y a Liv Morgan. No me digan que eso de que ah, pero Billy Kay está haciendo ahí como que la intromisión y entonces eso como para proteger a Ruby Riot, o sea, no, realmente no. Esto es simplemente un trabajo que están haciendo para levantar a Bailey otra vez luego de perder con Bianca Belair y no me parece que deberían estar usando a alguien como Liv Morgan y Ruby Riot para eso. Anoche Liv Morgan demostró mucho más que Bailey en el combate tuvo buenos movimientos y la verdad es que es una pena que no las tomen en consideración ni para la división táctil ni a nivel individual. De veras se pasan. Ok, y aquí vamos a hablar del segmento de Sacha Banks y de Bianca Belair. No me malentiendan, el segmento de Bianca Belair y de Sacha Banks estaba bueno. Eh, el segmento en backstage de Osuna con Sacha Banks también estuvo entretenido. Pero lo estoy poniendo acá ¿por qué? porque traes de Monday Night Raw a Shayna Baszler y a Naya Jazz. Y ustedes pensaron que de repente esto tenía algún tipo de sentido que de repente esto tenía algo bajo la manga WWE pero lo cierto es que las trajeron simple y sencillamente para aprovechar el momento de tendencia de Naya Jax con su grito en Monday Night Raw la última vez el grito de oh my hole porque se hizo tendencia en las redes sociales y la WWE apenas ve tendencia, brother. Hay que explotarlo. Por eso las trajeron directamente de Monday Night Raw solamente para aparecer y hacer de Jovers o hacerle el trabajo a Bianca Belair y a Sacha Banks. No me importa que las haya traído de Monday Night Raw para humillarlas en SmackDown. La verdad es que eso no es que me interese. Batman, mira el tamaño de esas bolas. ¿Qué tan mala debe ser tu carrera para que lo único que recuerde el fanático sea una frase que gritaste hace cinco días, de verdad que, wow, hay que, hay que evaluar la carrera de Naya Jax en WWE. Así que con esto llegamos al final de lo peor de la noche. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Bien Lucio Maníacos, como vieron, algunos puntos bajos del de SmackDown de anoche Pero la verdad es que en su mayoría, la marca azul hizo un gran trabajo anoche Tuvimos combates interesantes y tuvimos segmentos que valieron la pena Así que vamos a evaluar los puntos más altos del programa de anoche Nuestro segmento de lo mejor de la noche sí, sí. Arrancamos hablando del segmento inicial de SmackDown Por ahí estuvo Roman Reigns, Paul Heyman Jey Uso y Adam Pierce. El cemento estuvo cool. De verdad, la promo de Roman Reigns estuvo muy buena. Creo que ese roce que tiene constantemente con Adam Pierce vale oro. Y Paul Heyman con sus apariciones, la verdad es que son de lo mejor de SmackDown. Anoche se tiró ahí un pequeño, una pequeña promo diciendo que el WrestleMania anterior no tuvo buenas entradas porque no estaba Roman Reigns. Um, por ahí Roman Reigns habló como que él era el dueño de la marca. Y Paul Heyman también salió diciendo que el contrato de Roman Reigns estipula que esté en Elimination Chamber, pero no estipula que esté dentro de la cámara de la eliminación. Por eso Adam Pearce tomó la decisión de hacer un number one contender match dentro de la cámara de eliminación. Y el que gana reta entonces a Roman Reigns inmediatamente en ese pay-per-view. Algo bastante extraño, yo lo sé. Pero no deja de pintar interesante. De verdad que el cemento inicial estuvo bueno, tengo que decirlo. La escogencia inmediata de Jay Uso y de Kevin Owens, simple y sencillamente, fue para seguir este feudo que se maneja entre la autoridad, que es Adam Pierce, y Roman Reigns. Adam Pierce escogió a Jay Uso y escogió a Kevin Owens, simple y sencillamente, para molestar. A Roman Reigns, digo, a nivel técnico creo que fueron una de las mejores escogencias para esta cámara de la eliminación, a nivel de historia tiene sentido, pero muchos fanáticos no estaban de acuerdo porque Kevin Owens, vamos, ya perdió tres veces con Roman Reigns, Jey Uso ya tuvo su feudo con Roman Reigns y también valió madres porque lo convirtió y lo dejó como su discípulo o como su asistente, no sé. Pero tiene sentido por la parte de la venganza, por así decirlo, de Adam Pierce. Así que como dije, el segmento inicial, un poquito largo, sí es cierto, pero fue bastante entretenido. No lo sé, tú dime. Ok, combate por el campeonato intercontinental o un Open Challenge por parte del campeón Biggie. Primero salía Apollo Crew a confrontarlo, estos tuvieron ahí como un encontronazo uno con otro, Apollo pidiendo una oportunidad y Biggie no se la daba, luego de eso apareció Nakamura. Y se dio el combate con Biggie. El combate iba bien, creo que tenían una buena química hasta que Apolo metió las manos, o bueno, metió los pies en este caso. Eh, suspendieron el combate, gana, eh, eh, gana Biggie por descalificación. Y aquí también había molestia a los fanáticos porque estaban, estaban molestos porque Chinske Nakamura no entró a la cámara de la eliminación. Y acá vamos a, a analizarlo un poquito, ¿por qué Chinske Nakamura no entró? Podría decirse que Shinsuke Nakamura en este momento, la WWE, tal vez lo está guardando para otra cosa, tal vez lo están manejando en un perfil un poquito bajo, eh, hasta que puedan de repente. Mandarle un buen push, un empuje a su personaje. Y por eso tal vez lo alejaron de la cámara de la eliminación. Estamos conscientes que cualquiera que gane la cámara de la eliminación es muy difícil que vaya a quitarle el título a Roman Reigns. Eso estamos totalmente claros. Entonces, el hecho de que dejaran a Nakamura por fuera tiene algo de sentido. Bien, esto podría llevarnos a una triple amenaza tal vez. Apollo Crew contra Big E, contra Chinsky Nakamura en Elimination Chamber por el Campeonato Intercontinental. Yo no me pondría bravo por eso, creo que sería un gran combate. Y como dije, entiendo de repente lo, las razones que tiene WWE para mantener a Shinsuke Nakamura alejado del de próximo Elimination Chamber. No, no entiendo nada. Segmento de Seth Rollins. Divertido, tengo que decirlo, bien estructurado el segmento, me, me causó bastante gracia. Primero me pregunté yo qué hace todo el roster de SmackDown recibiendo a Seth Rollins. No sé si aquí hay un cruce de personajes, no sé si tiene una doble personalidad. Seth Rollins aparece con su personaje del de Mesías, pero con la canción del Arquitecto. Extraño, sí, extraño de verdad. El segmento estuvo entretenido, de verdad. O sea... Seth Rollins hizo como un troll a los fanáticos, a todos los televidentes, pensando que había regresado como Face, porque él empezó el discurso como un Face. Pero luego de eso hizo un giro de 180 y nos dimos cuenta que valió madre, que ya era el mismo Seth Rollins, el Mesías que se había ido hace unos meses. Y es Gil. En eso todo el elenco abandona el cuadrilátero. O sea, al momento fue divertido, Cesaro se queda, simple y sencillamente para. Irse y darle la espalda a Seth Rollins. Seth Rollins lo ataca y Daniel Bryan llega al rescate. ¡Qué bien! Que Seth Rollins regresa como Gil, creo que uno de sus mejores personajes es siendo rudo. Um, no lo metieron a la cámara de la eliminación y creo que es lo correcto. Seth Rollins apenas está regresando, no tendría ningún sentido en este momento meterlo a la cámara de eliminación. En cuestiones técnicas sí es cierto, hubiera sido muy bueno que Seth Rollins entrara. Eh, hubiera sido de repente mejor para las ventas tener al arquitecto dentro de la cámara. Pero al parecer la WWE no lo quiere dentro todavía, así que yo entiendo esa parte. Que haya atacado a Cesaro, no sé. Creo que va a estar cool si ellos inician un feudo luego de Elimination Chamber. Estaría muy bien, sería una buena proyección para Cesaro hacer un feudo con Seth Rollins. Si lo gana o lo pierde, ya eso sería otra cosa. Pero camino a WrestleMania, tener un feudo entre Seth Rollins y Cesaro, imagínense que el que ganara ese feudo enfrentar a Roman Reigns en WrestleMania, wow, sería bastante cool para Cesaro. No nos podemos ir todavía soñando de que Cesaro va a llegar a WrestleMania a enfrentar a Roman Reigns. Pero eh, como dije, el segmento de Rollins estuvo bastante entretenido y nos da para pensar muchas cosas a futuro. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ok, combate de Chad Gable Otis contra. Street Profit. Vamos, el combate no fue malo, el combate fue entretenido, no duró tampoco tanto tiempo. Destacada participación de Chad Gable. Creo que Gable y, y Otis tienen alguna chance de enfrentar por lo menos a Dobb Ziegler y a Robert Wood por los campeonatos en pareja. Creo que serían unos buenos oponentes. Como dije, el combate no es que haya sido wow, pero tampoco fue malo. Fue uno, un combate bueno para ver el desempeño de Otis que al parecer, y según lo que yo veo... Ha mejorado un poco eh, desde que se unió a Chad Gable, por lo menos en personaje y en lo que es nivel técnico, desde que lo mandaron a entrenar con Gulak y compañía, creo que ha mejorado considerablemente el buen Otis. Así que un buen combate para el equipo de Chad Gable y de Otis. Bien, y llegamos al main event de la noche. Cesaro y Daniel Bryan se enfrentaban a Dobb Ziegler y Robert Root por la oportunidad de clasificar. A Elimination Chamber. ¿Por qué hicieron estas luchas de tacting? Porque la verdad es que no había mucho tiempo para hacer lucha individual tras lucha individual de clasificación. Y por eso decidieron hacerlo. O Sonia Deville lo decidió. O lo puso así. Puso la opción. Qué buen papel se está tirando Sonia Deville como parte de la autoridad. Me encanta. Ok, el combate entretenido para ser Main Event. Merecido para ser el último combate de la noche. Buen desempeño de parte de los cuatro. No era ninguna sorpresa. Al final, señores. Cesaro rinde a Dobbs Ziggler con el sharpshooter. Interesante que haya rendido Cesaro a Dobbs Ziggler. Esto, no sé, yo creo que la WWE está jugando con los sentimientos de los fanáticos. Ellos saben que el fanático quiere a Cesaro en un puesto alto en la empresa. Y tal vez ellos están haciendo este par de guiños, estos par de así como pistas para ver si puede llegar Cesaro a un nivel más alto. Al final se clasifica Cesaro y Daniel Bryan a la Cámara de la Eliminación y tenemos entonces a Kevin Owens, a Jey Uso, tenemos a Baron Corbin, a Sami Zayn y también tenemos a Daniel Bryan y Cesaro. Interesante Cámara de la Eliminación tendremos el domingo de más arriba. Puede ser que a algunos no les guste a algunos participantes, que de repente estén pensando que otros pueden ganar. Como dije, el que gana esta cámara de eliminación se enfrenta a Roman Reigns más adelante en el mismo pay-per-view de Elimination Chamber. Así que ustedes tendrán sus favoritos, pero de verdad que el combate del main event estuvo bastante entretenido. Así que con eso llegamos al final de nuestra sección de lo mejor de la noche. ¡Sí! Bien, los chamanacos, como vieron, ya se decidió Elimination Chamber de SmackDown. Estoy de repente algo triste porque quería ver una Elimination Chamber femenina. Al parecer no se va a dar, pero por lo menos promete algo interesante a nivel de historia. Puntuación para este SmackDown. Creo que un 7.5 está más que bien para este episodio de la marca Azul. Esperando. Eh, Takeover, Vengeance Day el día de mañana. Así que sin más señores, déjenme aquí sus comentarios. ¿Qué piensan de los clasificados a la Cámara de Eliminación por parte de Friday Night SmackDown? Déjenmelo aquí en los comentarios. Hay un tema súper interesante y bastante delicado de una reunión que se dio en WWE el día de ayer. No sé si quieren que toquemos ese tema en un video el día de mañana antes de Takeover. Si este video de SmackDown llega a los 800 likes, hacemos ese video mañana hablando de esta situación y de esta reunión que se dio en WWE. De verdad que con resultados algo interesantes. Sin más, me voy despidiendo. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que en el Wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.